Hace mes y medio se trabaja en un plan piloto de buzones de farmacia en los diferentes CEBAIS que tiene el área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón, con el fin de buscar la calidad del servicio. Estamos en un proyecto, ahora lo vamos a mencionar, para ver si logramos disminuir el tiempo de espera. ¿Qué me refiero? Es el momento que el paciente me entrega la receta, cuánto tiempo yo debo de entregarle el medicamento. En teoría, entre menos yo entregue, entre 2 a 4 horas sería lo razonable, pero en algunos lugares hemos logrado bajar, pero hemos llegado hasta 8 días para entregar el medicamento. Con este buzón las personas llegan y depositan en el mismo las recetas, las cuales se trasladan para que sean elaboradas. De esta manera no es necesario tener a un técnico recibiendo las mismas. Se encuentra el plan piloto de proyecto de buzones de farmacia que lo estamos aplicando en este momento, que me parece importante también mencionarlo porque ha sido una de los cuestionamientos que hemos tenido. Por una recomendación de la gerencia médica y nosotros antes teníamos técnicos en cada uno de los CEBAIS a pesar de que no hubieran regente farmacéutico. Entonces, cuando esos técnicos salen a la comunidad, prácticamente el técnico lo que hace es recibir y entregar un medicamento. Eso es lo que hace, la función del técnico. Entonces, la recomendación que nos dio la gerencia médica es que recojamos ese técnico, lo pongamos en el núcleo farmacéutico para que sea una colaboración más de trabajo en la producción, digamos, en el empaque, en el almacenamiento, o sea, en muchas funciones que hace la farmacia para poder disminuir tiempos de entrega. La intención es mejorar los tiempos de espera. Ahora, ¿cómo logramos también lograr eso? Teniendo un buzón, ¿verdad? Porque al final, si ustedes me siguen, el buzón hace la misma función del técnico, porque al final el técnico recoge y entrega. El buzón, usted mete su receta y nosotros la llevamos al núcleo farmacéutico, se produce, disminuimos tiempos de entrega y deberíamos estar entregando el medicamento el mismo día o al día siguiente, dependiendo la hora en que se entrega. Ahora, eso es una por otra. Es mejoro en el tiempo de entrega, sin embargo, también hay dudas que el paciente pues a veces tiene de su propio medicamento. Sin embargo, estamos en una curva de aprendizaje, tanto para el paciente como para nosotros funcionarios, porque el resto también del equipo que queda ahí, digamos, el personal de redes, el de enfermería o el médico, pues estamos preparados para poder abarcar ciertas preguntas del paciente. El plan se espera evaluar en unos 3 o 6 meses para determinar si funciona o no. Entonces, es una por otra, ¿verdad?, el tema. Como les decía, apenas tenemos como mes y medio de haber puesto el plan piloto en funcionamiento. Más o menos, para que un plan funcione, o por lo menos uno tener una idea de si el plan funcionó, deberíamos tener de 3 a 6 meses para poder nosotros ver si el plan es adecuado o no. Entonces esperamos hacer nuestra primera revisión en los próximos meses, ¿verdad?, para ver qué positivo y negativo trae el plan. Esta es una de las estrategias que se están utilizando en el área de salud de Pérez Celedón.